¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, con un video más. En este video, ¿qué es lo que comen mis perros? ¿Qué es lo que debe comer un American Bully y un Bulldog inglés? Pues bueno, normalmente lo que se les da es croqueta, alimento seco o dieta BARF. Yo la verdad la dieta BARF no la recomiendo mucho. Primera, porque es más rollo, o sea, es más tiempo en ir a comprar el alimento. De preferencia tiene que ser alimento del día, o igual lo pueden congelar, pero la verdad es que es más complicado en el tema incluso hasta de la preparación. Y en segunda instancia, pues también en el tema del balance de la comida, porque a la hora de intentar de hacer la dieta pues balanceada, pues es más difícil. Podremos optar por, no sé, pollo y arroz, carne y verduras, huevo, y pues cada quien lo hará de diferente manera, pero hay más rango de error en el sentido de que hay un faltante más en cantidad de proteínas o en cantidad de grasas, o lo contrario, ¿no? Un excedente. Entonces, pues en el tema del balance hay más riesgo. La única ventaja que le veo realmente a la dieta BARF sobre la croqueta, pues es que las heces son más, pues más sólidas, más pequeñas, eso sí. Pero bueno, realmente esa es la única ventaja. Como les digo, hay más rango de error si no está bien balanceada. Ahora, en el tema de las croquetas, pues lo único que sí les puedo decir es que no compren croquetas muy, muy de baja calidad. De esos alimentos que tipo, bueno, incluso hay uno que se llama Pal Perro, Nutrescan, Best Choice, son malísimas. Esos alimentos nada más son para que el perro no sienta hambre, pero realmente no lo nutren en absolutamente nada. Y los del siguiente nivel, así comerciales aún, pues bueno, el Dog Chow es como el menos peor, por decirlo así, y el Pedigree. Pero igual, si se dan cuenta en su etiqueta nutrimental, pues realmente únicamente son harinas. Su base son harinas y pues de muy, muy, muy mala calidad. El problema de esos alimentos es que después, pues bueno, el perro va a tener más sarro en los dientes, la longevidad es menor, el pelaje es más opaco, los ojos no brillan igual. Entonces, realmente no tienen mucha calidad. Alimentos de mayor calidad, pues bueno, ya están los premium, super premium, holísticos. Yo la verdad doy super premium y holísticos. El holístico es de grado de calidad humana, casi casi. Entonces, pues bueno. Y la Bully come el de salmón y la inglés come el de cordero. Y realmente están muy bien, su pelaje les brilla bastante, están fuertes. Ahora, hay quienes combinan dieta BARF con croqueta, o algunos lo hacen sin saber, ¿no? De pronto ponen pechugas de pollo, muslos de pollo, mollejas, y las ponen con croqueta. Eso tampoco está muy bien, porque la dieta BARF se digiere muy rápido y la croqueta no. Entonces, lo único que hacen es que van a ser más lentas las digestiones, y sí van a subir los perros, pero pues en grasa, y pues no es como que lo ideal. En todo caso, si quieren mejorar la calidad de la croqueta, ¿no, Venus? Si quieren mejorar la calidad de la croqueta con alimento extra, pues bueno, lo pueden mejorar dando en la mañana croqueta, que se digiere un poquito más rápido, y por la noche pues ya el alimento o la dieta BARF, alimentos crudos, eso ya lo pueden dar en la noche. Pero combinar croqueta con pollo y eso, como lo hacen muchos, la verdad es que pues no es del todo conveniente. Hay quien lo hace, pero la verdad es que no. Y podrán decir que sus perros están muy bien y lo que sea, pero el tema digestivo no es lo más adecuado. Porque normalmente, y sobre todo con estas razas, el Bully y el Bulldog inglés se asocia, aunque es un perro, si se ve gordo, es un perro bonito, un perro sano, pero realmente no es así. Los perros no deben de estar gordos, deben de estar en buena forma, deben tener su masa muscular y fuertes, pero no gordos.
sobre todo para que sean también perros funcionales y vivan un poquito más de años. Pero bueno, realmente es así. Y pues bueno, hasta aquí este video. Ya posteriormente les diré cómo lean el etiquetado en el alimento para perros. Nada más para terminar, pues bueno, de alimento, marcas que yo recomiendo, pues Test of the Wild es muy buena, Ucana, Origen, y pues bueno, las más conocidas, Royal Canin, y además de Royal Canin está la de Proplan, pero Venus, se emocionó. Bueno, Proplan, Royal Canin, Test of the Wild son como las mejores. Ucanan, Origen son muy buenas marcas. Pero bueno, hasta aquí el video. Que tengan una excelente tarde.